A Xustiza ratifica a condición de Segundo Durán e Gerardo Fernández Albor como fillos adoptivos do Concello da Pobra. Así o establece a sentenza que vén de emitir o xulgado do contencioso administrativo de Santiago, en resposta ao recurso presentado polo PP Pobrense. O fallo impugna o acordo adotado polo Pleno en xullo de 2018, que anulaba as distincións por non contar no momento da súa concesión co apoio dos dous terzos da corporación. O Tribunal entende que só é precisa a maioría simple en virtude da Lei de Bases de Réxime Local, que prevalece sobre o regulamento de honras e distincións do Concello. Es que los acuerdos que se adoptaron en el 2008 y el 2010, donde se ratificaron y sobre todo el acuerdo de nombrar hijos adoptivos a don Segundo Durán Casés en el 2008 y a don Gerardo Fernández Albor en el 2010, pues fueron totalmente legales y acordes con la ley. Creo que esto es un ejemplo de lo que ocurre cuando muchas veces se quiere aprovechar de forma interesada algún argumento que no tiene validez jurídica para adoptar acuerdos que de otra forma no se harían. En base a este criterio, tamén Anxo Rei Ballesteros contaría co título de fillo adoptivo. Foi precisamente a proposta de distinguir ao escritor a orixe desta polémica. En abril de 2017 non saía adiante a pesar de contar co apoio de todos os grupos agás o PP. Foi entón cando se plantexou a revisión das súas anteriores distincións por non contar tampouco con maioría cualificada. Es también vigente el acuerdo que nosotros manifestamos en todos los momentos de que Anxo Rei Ballesteros también es hijo adoptivo, porque igual que defendíamos estos nombramientos, defendimos el de Anxo Rei Ballesteros, aunque ellos decían que no era cierto. Y creo que es la forma de, lo que define es una forma de ver las cosas y de defender la seguridad jurídica. La misma sentencia argumenta en sus considerandos el tema de que no se puede ir contra una norma de régimen superior y sobre todo cuando tiene muy bien definidos los cuatro criterios que son necesarios los dos tercios. A marxe da satisfacción que supón a sentenza, o PP agarda unha desculpa pública por parte do equipo de goberno, dirixida a todos os pobrenses, en especial ás familias de Durán e Fernández Albor. Sí que creo que, a nivel personal, creo que unha das cosas que deben hacer é tener un pouco de humildad, reconocer a legalidad, y tendrían que pedir disculpas. Creo que sobre todo tienen que pedir disculpas a la ciudadanía por hacerlos pasar por una dinámica y un nuevo periodo de enfrentamiento que estaba superado y que solo ocurre cuando ciertas formas de pensar están vigentes en la política local. Y sobre todo creo que tienen que pedir disculpas tanto a la familia de Segundo Durán Casáis como a la familia de don Gerardo Fernández Albor, porque quieras que no, estas cosas siempre hacen daño. A sentenza non é firme, cabe recurso de apelación nun prazo de 15 días.